¡Hey, hey! ¿Cómo está mi familia universitaria? Pumatón 2020, les presento a Cecilia González y hoy está aquí presente. ¿Sabes por qué? Bueno, Pumatón es correr. Y Cecilia tiene el plan maestro, tiene los tips, los consejos, la experiencia encarnada en su cuerpo de cómo es correr 5 kilómetros. ¡Un aplauso, staff, a Ceci! ¡Oh! Vaya, ¿dónde estaban hace una hora? ¡Perfecto! ¡Bienvenida! Bien, muchas gracias. Bueno, este año no podemos hacer Pumatón, tristemente, en el estadio universitario, ¿verdad? Pero podemos hacer algo diferente, activarnos desde casa, ¿ok? En este caso, vamos a estar platicando un poco sobre cómo se lleva a cabo una carrera de 5 kilómetros, ¿ok? Es muy importante reconocer la distancia. ¿Por qué? Porque hay muchas carreras de fondo. 5 kilómetros, para empezar, es una carrera de fondo en la cual nuestro cuerpo va a tener que tener cierta preparación y ciertas características, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a estar viendo serán algunos videos de ejercicios de calentamiento, la preparación que hay que tener para antes de hacer una carrera, ¿ok? Para poder prepararnos y evitar una lesión. Eso es muy, muy importante porque puede ser que por inercia, Ceci, muchos de nosotros, queremos entrar en forma y te jala, ¿no? Como ves a una persona corriendo, eso lo asociamos como buen ejercicio y así, ¿no? Por intuición, se lanza a la aventura y ¡pum! Al día siguiente, quizá ese día no, quizá esta máquina está muy probablemente mucha no. Bondad y te aguantó. Pero si lo repites, sin el consejo, sin el tutelaje de una persona experta, al rato articulaciones, al rato muchas cosas van a causar estragos, o no sé si. Sí, no, al día siguiente no van a poder ni moverse, van a estar, no puedo ni siquiera sentarme, sin decir, van a conocer cada parte de su cuerpo, créanme. Ajá, pues, vamos a empezar, digamos, Ceci, la primera situación, llego. Mi meta, porque es bien claro, ¿eh? Todos tenemos objetivos y metas, es bien importante tenerlas bien clarita. En este caso es una carrera a 5 kilómetros. ¿Cuál es el primer paso? Así de cajón, el primer paso, Cecilia. El primer paso es saber cuándo va a ser la carrera, ¿ok? ¿Por qué? Porque no podemos llegar, como ya ha comentado Miguel, ya voy a correr y ya. No, hay que tener una preparación previa. ¿Ok? Sobre todo en cualquier deporte, ¿no? Hablando en este momento de 5 kilómetros, es una distancia un poquito larga, ¿ok? No es nada más una calle o dos, una distancia pequeña. No hay No es por ir por el pan varias veces. Requiere una preparación de tiempo atrás. ¿Para qué? Para ir preparando a nuestro cuerpo al ejercicio, a nuestros pulmones, a poder respirar, ¿ok? Porque con una carrera de fondo, en este caso, vas a aprender a caminar, a respirar. Cosas bien sencillas, ¿no? Para evitar esos dolorcitos luego que dan, que le dicen de caballo algunos, ¿verdad? Que dan a un costado por no saber respirar bien. Entonces, para empezar, hay que prepararnos desde antes, ¿ok? Saber que si tengo un mes, dos meses o más para una carrera, vamos a ir empezando unos minutitos, a lo mejor de trote, días antes, e irlo subiendo, ¿no? Si va a ser una carrera de 5 kilómetros, si yo nunca he corrido nada, me puedo tardar hasta una hora, ¿ok? Corriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy suavecito, corriendo muy... Si ya voy teniendo más preparación, obviamente la distancia va a ser menos, ¿ok? Los tiempos de personas que entrenan un poquito más constante son abajo de 20 minutos, ¿ok? De ahí hasta 15 minutos, sí, 15 minutos. Sí, ya para carreras ya más profesionales, hasta 15, ¿ok? Ojo, si vas a correr con alguien que se ha preparado,
y que ha seguido todo un entrenamiento, recuerda, cada quien tiene un ritmo diferente, ¿ok? No porque yo vea que Miguel va corriendo a la velocidad de la luz, yo voy a intentar ir con él. ¿Por qué no? Me voy a, como dicen, tronar muy rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a decir, Miguel, espérame. Y no voy a poder alcanzarlo, ¿ok? Entonces, hay que estar muy conscientes de eso. Lo primero, ya que sabemos cuándo va a ser nuestra carrera, empezamos. Ok, ¿puedo correr diario? ¿No puedo correr diario? A lo mejor no, solo puedo correr 1 o 2 días a la semana. Puede ser. Entonces voy a prepararme para poder dedicarle su tiempo, ¿ok? Primero vamos a recordar que hay que estirar todo nuestro cuerpo, ¿ok? Miguel hace un rato nos presentaba algunos ejercicios, ¿verdad? Para hacer estiramientos en pareja. Puede ser en pareja, puede ser en grupo, puede ser de manera individual. Los ejercicios, la idea es que nuestro cuerpo sepa que va a empezar a hacer una actividad física, ¿ok? Nunca se nos puede olvidar estirar. Uh-huh. Y ahorita más adelante les vamos a presentar algunos pequeños videos de toda esta preparación. Justo, ¿eh? Tome nota porque son preguntas de examen. ¿Para qué? La prueba de la vida, así es. Buscar consejo de las personas expertas. ¿Vale, Ceci? Pues lo primero que podemos hacer es ver el video de en los estiramientos, por favor. Eso, bueno, pues ya está corriendo. Sí, ok. Bueno, primeramente aquí estamos en, es una sugerencia, ¿verdad? De algunos ejercicios de estiramiento. En este caso comenzamos de cabeza a pies, ¿ok? Es una sugerencia, ¿ok? Empezar a hacer pequeños círculos en la cabeza, algunos movimientos de derecha a izquierda, laterales. ¿Para qué? Para que el cuello no se nos vaya a lastimar, ¿ok? Después bajamos a los hombros. Ok, puede ser adelante, círculos hacia atrás, alternado. Estiramos en este caso nuestros brazos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, ok. Entonces, Ceci, para correr también hay que fortalecer y estirar los brazos, ¿no solo las piernas? No, también son los brazos, ¿por qué? Porque al momento que vamos corriendo se hace un braceo, ok. Si tú no fortaleces tus brazos, aunque tengas muy buena condición de piernas, definitivamente los brazos te van a hacer que te canses, ¿ok? ¿Por qué? Porque al no tener una técnica correcta, nos pueden incluso generar un cansancio adicional a la carrera, ¿ok? Entonces, por eso es importante hacer algunos estiramientos, moverlos como estamos haciendo ahí, ¿verdad? De arriba abajo, los dos. Después, incluso la cadera, ¿verdad? Eso. También es parte de los movimientos que necesitamos, haciendo círculos de un lado a otro, de adelante hacia atrás, ¿ok? Porque con eso se estira todo lo que nos quede del cuerpo. Uh-huh. Y bueno, allá en casita tome nota, chequen. Y esta grabación se queda guardada en la sección de videos de Facebook para que lo puedan consultar todas las veces que quieran. Y mira, ahorita ya pasaron a la parte de piernas, Ceci. Piernas, exactamente. Ojo, ahí toda la parte de nuestra pierna se nos tiene que estirar porque es el elemento principal, ¿verdad? De la carrera. No es el único, pero es el que nos va a estar manteniendo, ¿ok? Podemos estirar yendo hacia el suelo, estirando sin doblar las piernitas hasta donde lleguemos, porque no necesariamente hay que llegar al suelo. Cada quien sabe sus posibilidades. De ahí volvemos un poquito hacia atrás, ¿no? Como venía en el video, la piernita hacia atrás, la pierna hacia adelante, ¿ok? Entonces, esos son ejercicios que hicimos únicamente de pie, ¿ok? Ahí con mi compañero Christopher Doki estuvimos haciendo solo de pie. Uh-huh. Pero nos podemos incluso poner en el suelo y hacer algún otro ejercicio, ¿ok? Alguien va a decir, pero si yo me sé otro más, ¿verdad? Obviamente, tenemos muchos ejercicios, una sugerencia, ¿ok? Para que recordemos algunos. Todas las clases de educación física que hemos tenido, aquí se pueden eso recuperar. Es muy importante, cantidad de movimientos, patrones que puedes tú recrear, ya sea de forma original o repetir con tus profesores, es infinita, pero sobre todo, y hacemos hincapié, acércate con tu entrenador, tu profesor, así como Ceci, para que te puedan ir guiando con éxito y te entrenen con inteligencia, sin mermar tu optimismo, tus ganas por cubrir los 5 kilómetros. Exactamente, porque podemos cubrirlos, ¿verdad? Pero la idea es hacer una carrera consciente de que si yo no he corrido jamás y es la primera vez que yo corro una carrera de 5 kilómetros,
No me voy a enojar, ni a frustrar, ni a nada, porque alguien corra más rápido, porque va a ser mi carrera, mi avance y mi preparación. Tu objetivo, justo eso, y es disfrutarlo. Disfrutarlo, ¿para qué terminar con estrés y frustración? Te vas a enojar, y justo así, Ceci, empezamos desde chiquitos, ¿no? Asociamos el ejercicio físico con dolor, con que no lo imponen, con que voy a traer una silla y ahorita me voy a confesar frente a ti. Y ahora, no, nada que ver, ¿verdad? Entonces, es muy importante, entonces, hasta este punto, que estiremos. ¿Ok? Estirar, estirar, estirar. Hay dos momentos de estiramiento, ¿ok? Antes de la carrera o antes de cualquier actividad física, ¿ok? Antes y cuando terminamos. ¿Por qué? Porque al final ya nuestro cuerpo tiene que saber que ya acabamos para evitar estos dolores que habíamos dicho al inicio. Ojo, un estiramiento antes de la carrera es un poco más fuerte, ¿ok? Porque vas apenas a comenzar, entonces tiene que estar bien calientito todo tu cuerpo. El estiramiento que se hace al final ya es más ligero, más, más tranquilo, ¿ok? Para que no se nos quede a lo mejor algún nudito, evitar alguna contractura o alguna otra lesión que después nos pueda ser contraproducente y decir, no, es que yo hice ejercicio, me dolió el cuerpo como 1 o 2 semanas, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, ¿a qué? Mejor me voy a nadar. Mejor me voy a las clases de yoga. Ahí no son tan rigurosos, más la filosofía. Bueno, entonces... Okay. Objetivos, el estiramiento, venga Ceci. Ok, lo que sigue, ok, aunque es una carrera de distancia, porque vamos a recordar que es de fondo, es necesario hacer un pequeño trote al inicio, ok. Igualmente, ahorita les vamos a presentar un pequeño video, ok. Es una actividad muy sencilla, bueno, un paso muy sencillo, el trote, ok. El trote, si la carrera va a ser en alguna otra superficie un poco más rígida, el trote lo podemos hacer en medida de nuestras posibilidades en una zona como con pasto, ¿ok? Que sea un poco más amable al impacto. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo empiece a calentarse. ¿Por qué? Porque si empiezo a trotar en concreto, por ejemplo, y traigo alguna lesión, me puedo dañar más las articulaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso... aprovechamos un poco el pasto del estadio para comenzar a hacer este trote, ¿verdad? Un pequeño trote para que se empiece a mover, a destensar, a lo mejor me empiezo a sentir alguna molestia, es un buen momento para detectar que a lo mejor no puedo hacer la carrera o que me falta un poco más de calentamiento, ¿ok? No porque ya estés al punto de empezar, significa que la tienes que correr. Si tú detectas que hay alguna lesión, alguna molestia, realmente mejor considera si es necesario llevar una carrera un poco más lenta o si es una situación mucho más riesgosa, a lo mejor no correrla en ese momento, ¿verdad? ¡Qué bárbaro, Ceci! Oye, que te pasen una copia de ese clip, ¿verdad? Mira, estás pisando tierra pluma, el estadio universitario, qué bonito, miren, chispas, a mí me enamora muchísimo. Es interesante, ¿sabes? Puede ser sirviendo el té, viendo correr a Ceci, ¿no? O tú barriendo, pero con una alegría, con una técnica, con una conciencia de tu cuerpo a plenitud. Eso enamora, ser consciente de esta maquinaria y es impresionante. ¡Continuamos, Ceci! Continuamos. Ok, dentro de esto, aprovechando que se vio ahí en el video... Ojo, para poder correr, ¿ok? Mencionabas hace rato los brazos, sí. Los brazos no hay que tenerlos acá, ¿ok? Aquí no, o sea, no vamos a hacer ningún movimiento, pero tampoco hasta abajo, porque vamos corriendo. Lo ideal es hacer como una escuadra, podría decirse. Un movimiento como en L, ¿verdad? El brazo. ¿Por qué? Para ir corriendo, ir dirigiendo nuestra carrera, ¿ok? El braceo siempre va a ser alternando. Pie izquierdo, pierna izquierda, brazo derecho, ¿no? 1, 2, 1, 2, ¿no? Entonces siempre vamos a correr así. ¿Sí? Tengo una pregunta, Ceci. ¿Cuál? Yo soy partidario del ejercicio físico, hacerlo lo más orgánico posible. Okay. ¿A qué me refiero? He visto, ahorita que lo mencionas, sobre los bracitos, ir relajado, sonriendo, pero, de repente encuentro a mi vecino, a vecina, que les gusta aquí en mano, mientras corro, tener mi botella de litro. 1 kilo aquí de delicioso líquido vital. Y eso afecta porque no solo es un vaivén. No.
Definitivamente. ¿Por qué? Porque estás agregando peso, ¿verdad? Y si a lo mejor está aquí la botella, estás más concentrado en la botella y entonces estás generando mejor fuerza. Bueno, estás cargando un poco más de peso y haciendo un poco más de esfuerzo en un brazo, por ejemplo. Y vas así, descompensada, y tu cuerpo es generoso y trata de compensar, pero ya vas así como... ¡Ay! ¡Ya me voy! Justo eso, ¿no? Si no hay otra opción, pues sí, ¿verdad? Llevar la botella, pero si podemos dejarla en algún lugar, sí. Lo más recomendable para descansar, ¿ok? Porque realmente tomar mucha agua igualmente antes de la carrera o durante la carrera no es tan bueno porque nos vamos a empezar a sentir bien pesados, ¿ok? Entonces nos puede dar dolor o ¡ay, no, ya me cansé! Mucho antes de lo que nuestra carrera nos hubiera marcado este desgaste, ¿verdad? Entonces, definitivamente, en medida de lo posible, no tengan botella o alguna otra cosa en sus manos cuando estén haciendo su carrera, ¿verdad? La carrera que es muy sencilla. Ojo, no sé si has visto que de repente van corriendo como apretando el puño. ¡Uy, sí! Van así. ¡O van así! O van aquí, o van acá, ¿ok? Eso también nos va a cansar. Sí, caray, caray. Entonces, por favor, no lo hagan. Hay que hacerlo consciente. Ojo, hay que aprender a correr, a caminar, ¿verdad? Lo más ideal, sí, lo más orgánico, pero hay que tener la espalda lo más recta, no así de azuladito tampoco, pero lo más derechita para evitar una lesión en nuestra columna, ¿ok? Y ir un poquito más así hacia nuestros brazos como en una L y lo más estiraditos que podamos. ¿Por qué? Porque si yo voy corriendo aquí, no sé si han visto que de repente empieza la carrera aquí y al final ya tenemos los hombros hasta arriba. Definitivamente, ir corriendo aquí, estamos haciendo fuerza. Intenta ese movimiento en casa. Aprieta tus bracitos, ponlos en esta posición y los hombros hacia arriba. Y intenta caminar hacia tu cama. Da unos pasitos y definitivamente te puede generar algún cansancio adicional a la carrera que ya es un poco larga, 5 kilómetros, ¿ok? Entonces, por favor. Esa es la parte a considerar. Ojo, sobre la pisada, ¿verdad? Esa la vamos a ver en el siguiente video, por favor. Que es todo un tema, Ceci, eso sí, de pisar. Porque de repente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha? Están tocando la puerta y no, es una persona que está pegando el sabroso al suelo. ¿Verdad? Ok, esa la vamos a ver en un momentito. Para el arranque, ¿ok? El arranque. Este arranque es uno de fondo, ¿ok? Es un poco menos vistosa que las carreras de 100 metros, por ejemplo, que las de 200, pero es una posición bastante cómoda, ¿ok? Como se pudo observar, tenemos un pie sobre la línea de salida y el otro un poquito atrás estirado. Solo hacemos una pequeña flexión hacia la pierna que tenemos adelante, ¿ok? Así nos preparamos nuestros bracitos relajados y en cuanto digan listos, nos acercamos a la meta. Fuera, y empezamos nuestra carrera. El arranque es muy importante, sobre todo cuando ya llevas una preparación de más tiempo. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse en los primeros lugares, ¿no? Si vas ahí, ya tuviste toda una buena preparación y esperas tener un muy buen tiempo, es necesario empezar pues lo más adelante posible, ¿verdad? Pero ojo, hay aquí varios trucos, ¿verdad? El primero es, no faltará cuando estamos haciendo el braceo y de repente un codazo, ¿no? ¡Ah, caray! Sí, sí, claro que me acuerdo, claro. Hay personajes que se apasionan, está padre, se apasionan, ¿no? Y bueno, parte de la estrategia de buen correr es colocarse. Si vas por un tiempo, saber colocarse, saber el arranque. Y sí es cierto eso. Ya, ¿no? Porque vamos así y de repente... voy acá y entonces, y bueno, ¿no? Entonces, la idea es evitarlo en medida de lo posible, pero hay situaciones en las que no nada más estamos dos personas, hay más y ya te encerraron, ¿ok? Necesitas bracear, ¿ok? La idea es ponerte en el grupo puntero, ¿ok? Así se le llama, el grupo puntero. ¿Cuál es? El que va hasta adelante, el que va dejando a la mayoría atrás y se va adelante y empieza a hacer la carrera. ¡Ojo! Aquí es con mucha estrategia. Las carreras de fondo son de bastante estrategia. ¿Por qué? Porque a lo mejor Miguel empezó a correr muy, 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 muy rápido. ¿Ok? Y yo quise ir a su ritmo. Pero Miguel se aguanta y yo no. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor, hablando que fuera en una pista, ¿no? Miguel va a ir 2, 3 vueltas así y yo voy a ir 2, 3 vueltas atrás de él, ¿no? Pero yo a la cuarta voy a estar... Espérame, no, es que no puedo, ¿ok? Ojo, en pista, me parece, si mal no recuerdo, son aproximadamente 12 vueltas a una pista de, como la del estadio universitario.
la distancia de 5 kilómetros, entonces 3 vueltas que sí aguante y las otras 9, ya, ¿verdad? Ahí va a estar un poco el problema. Entonces la idea es procurar estar en un grupo puntero o en lo más adelante a un ritmo que yo aguante. Hay que recordar que hay que conocer nuestro cuerpo y saber cuál es el ritmo que voy a manejar, ¿ok? ¿Ritmo a qué me refiero? A que si yo voy a correr así toda la carrera, yo sé que voy a mantener ese ritmo de carrera, ese tiempo. O sea, el tiempo que yo tarde en cruzar una distancia, ¿ok? En recorrerla. Si yo sé que yo no voy a aguantar el ritmo de Miguel, le voy a decir, Miguel, que te vaya muy bien, ¿ok? Ahí nos vemos en la meta, ¿ok? Yo voy a ir corriendo a mi ritmo y yo sé que voy a lo mejor a buscar, si yo hice 40 minutos mi anterior carrera y esta vez es la segunda vez que voy a correr 5 kilómetros, si yo hago 39, 38, 35, 30 minutos, ya fue un avance para mí, aunque Miguel en su primer carrera haya hecho 30 minutos, mucho menos que mi avance, ¿ok? Entonces es importante colocarnos desde el inicio de la carrera, ¿por qué? Porque si yo empiezo, por ejemplo, hablando del fumatón, si yo empiezo hasta atrás de cuando se hace en el estadio universitario, no creo que alcancemos esos tiempos en el tiempo oficial, aunque siempre es importante llevar un reloj para nuestro tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada quien va a decidir en qué momento empezar. En este caso, cuando hay más gente, no podemos empezar todos en el mismo segundo, ¿verdad? Es a partir de que cruzamos la meta. Entonces, es importante eso para tener un buen arranque, mantenerlo, no ir al 100% de nuestra velocidad, porque no es una carrera de velocidad, ¿ok? Es una carrera de fondo, porque es de 5 kilómetros, no es de 100 metros, no es de 200. Ritmo, estrategia, si te colocas para ganar esa carrera, por favor, que sea solo lo natural en los brazos, no muerdas, no pongas el pie, no le jales el cabello al otro, y pues estamos iniciando, pues aquí la onda no es llegar primero, sino saber llegar. Saber llegar. Disfrutar con una sonrisota así llena, lleno, así hecho ahí, empapado en tu sudor, pero sonríete de que lograste tu meta en función de una planificación con un entrenador y siguiendo tus objetivos, tu ritmo, tu crecimiento, ¡pum, pum, 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 pum! Poco a poco, ¿verdad? Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es cuando ya estamos en la carrera. Ya nos preparamos, ya empezamos y luego ¿qué pasa? ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que se va llevando en un circuito, ¿ok? Aquí vamos a comentar algunos tips que observamos en Ciudad Universitaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque como a los que han venido han podido observar que hay subidas y bajadas, ¿ok? Para empezar, no todo es planito, ¿verdad? O sea, hay subidas y bajadas, eso. Y eso es muy importante, ¿ok? Entonces, cuando ya empezamos la carrera, ahí se marca la salida, por ejemplo, en el estadio, ¿verdad? Y entonces, para empezar, ahí hay una subida, ¿ok? Donde está el Puma. Ya hasta ahí hubo una subida. Es muy cortita, pero ya hubo una, ¿ok? De ahí en fuera empieza el circuito, en este caso, ¿verdad? Hay unas zonas que está todo planito, entonces, si has entrenado en una zona plana, no hay mayor inconveniente, ¿verdad? Ahí va todo rico. Ahí va todo muy, muy bien. Pero, de repente nos vamos a encontrar con alguna subida, ¿ok? Hay que saber identificar las subidas porque no todas son iguales, ¿verdad? En este caso, dimos vuelta y empezamos una subida que es muy ligera, ¿ok? Muy ligera, sí, ¿ok? Sí, sí. Entonces, desde ahí hay que ir preparando nuestro cuerpo, porque si nunca entrenamos en subida, nos va a empezar a costar más trabajo, porque aunque sea la misma distancia, la subida genera un cansancio adicional, ¿ok? En este caso es muy ligero. ¿Qué se recomienda? Obviamente prepararnos, entrenar con subidas, pero saber mantener un ritmo, ¿ok? Si tú vas más lento, va a significar que vas a estar más tiempo en una subida, ¿ok? Lo contrario, si tú dices, yo quiero acabar con la subida muy rápido, también considera que vas a tener que subir tu capacidad respiratoria un poquito más, porque vas a tener que recorrer más rápido una distancia más larga, ¿ok? Entonces, es mucho de estrategia una carrera de 5 kilómetros. Hay que saber atacar esa pendiente. Exactamente. Esa curva hay que chambearla. Padrísimo. Ojo, perfecto. También hay que tener en cuenta el tipo de clima que hay. No es lo mismo subir en esta avenida, ¿no? Por ejemplo, con un clima, pues como el de ahorita, ¿no? Que está un poco fresco, ¿verdad? Rico, sí. Cuando subimos con
con un sol un poco más fuerte. Ya ven que ahorita está un poquito curioso, ¿no? El tema del clima, de repente está muy fresco y de repente un sol que quema muchísimo, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso, ¿ok? Las medidas básicas, ¿verdad? No nada más preparamos nuestro cuerpo activamente, si necesitamos un bloqueador, si hay mucho sol vamos a necesitar hidratarnos en algún momento. A lo mejor alguien nos puede acompañar en bici, ¿no? La carrera no es lo suyo, nos acompaña alguien en bici, ok, a lo mejor lleva una botella para dar a lo mejor un pequeño sorbo durante pues el camino para mantenernos hidratados, ¿verdad? Un poquito, no demasiado, ¿verdad? No es recomendable demasiado. Entonces vamos a ir siguiendo la carrera. Aquí vamos a recordar lo de la pisada, ¿ok? La pisada, justo aquí seguimos el braceo, ¿ok? Va siendo alternado, como dice, muy orgánico el asunto, pero la pisada, ¿ok? Siempre hay que pisar de punta a talón siempre, ¿ok? Nuestra punta, nuestro talón. Punta a talón, ¿por qué? Porque si no le vamos a generar mucho impacto a nuestra columna, ¿ok? Nuestro eje del cuerpo necesita que lo tratemos bien, que seamos amables con él. Si nosotros pisamos punta talón, como estuviéramos dando unos saltitos, no hay mayor inconveniente, es un impacto bastante armónico. Pero ¿qué pasa? Justo, ¿no? Lo que decían las pisadas, ¿quién llegó? ¿No? Porque se escucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a correr y voy haciendo así, ¿no? Con el talón primero y después la punta, o los dos al mismo tiempo, aparte de que se va a escuchar muy muy fuerte, que eso sería lo de menos, vamos a generarle un impacto a nuestras articulaciones, a nuestra cadera, a nuestra columna, y entonces ahora sí vamos a generar una lesión, ¿ok? Y si duramos los 5 kilómetros va a ser un impacto bastante fuerte por tiempo prolongado, lo cual a lo mejor ahorita no, a lo mejor unos días, semanas no, pero a largo plazo nos puede traer alguna lesión más grave, ¿verdad? Oye, Ceci, y cuando, bueno, subir es un rollo, sí, pero también tiene su reto el bajar. Sí, no, hay que saber agarrar una bajada, ¿verdad? Así como creo suele. Que ahorita van por la zona de institutos. Ajá. Y esa bajada está padre. Sí, no, hay que saberlas aprovechar precisamente. Sí, sí. Todo hay una subida, pero también vamos a empezar a bajar, ¿verdad? Aquí hay que aprovecharla, ¿verdad? Hay dos tipos, hay cada quien va eligiendo cómo lleva su carrera. Hay quienes prefieren agarrar la bajada lo más rápido que puedan, porque saben que son muy lentos en la subida, ¿ok? Prefieren llevar la subida muy lenta, pero dicen, en la bajada yo ahí aprovecho, ¿no? Porque ya checaron la ruta desde antes. Ajá. Ok, voy muy rápido en la bajada. Ajá. Hay otras personas que dicen, yo voy muy rápido en la subida porque no me gustan las subidas, prefiero acabar rápido con eso o un ritmo bastante fuerte. Y en la bajada aprovechan para ir un poco más suave, para recuperar el aire, porque a lo mejor ya no hay plan. Entonces ahí también aprovechan, porque es un poco más fácil poder respirar un poquito, oxigenarnos, ¿verdad? Eso sí es muy, muy buen punto que tomaste, Miguel. Justo las bajadas, ¿verdad? Aquí nos pudimos encontrar otra zona en planito, ¿verdad? Entonces, lo que va pasando es que si puedes tú saber cuál es tu ruta previamente, porque cada quien la puede hacer en casa, ¿verdad? O bueno, saliendo, o a lo mejor simplemente en una caminadora, ahí no habría mayor inconveniente, pero a lo mejor van a un, o al menos de que tengan esas velocidades, ¿verdad? Ahí sí ya sería cada quien, pero si a lo mejor están saliendo a correr, ¿no? Que dicen, yo salgo bien temprano porque no hay nada de gente, ok, y sabes que hay subidas, que está planito y bajada, y marcas tu circuito, tener considerado esto, ¿ok? El clima, el tipo de circuito que estás manejando, y sobre todo, aquí un elemento, ¿no? Que no habíamos mencionado, el calzado, ¿ok? Ya aprendimos a pisar, ¿ok? Ya aprendimos a bracear, ya preparamos nuestro cuerpo, ahora, ¿con qué tengo que ir vestido, ok? Bueno, no vamos a ir con mezclilla, ¿verdad? Con mezclilla, ¿no? Obviamente, con un pants, a lo mejor, si alguien se acomoda con pants. En el caso de las carreras de fondo, ya cuando se está compitiendo, lo que regularmente se ocupa es un short, ¿ok? ¿Por qué? Porque con eso mantenemos pues, libres a las piernas, no nos rozamos, no nos lastimamos, no nos aprieta de más, ¿ok? Un shortcito. Y ocupamos una playera como de este estilo, ¿para qué? Para que no nos genere calor en exceso, ¿verdad? Vamos así, hay quien ocupa nada más como en caso de mujeres, solo un top, nuestro shortcito, y no hay mayor inconveniente, o podemos ocupar una playera más larguita, pero que sea de una tela que sea transpirable, ¿ok? Oye, Ceci, más que nada. Perdón, Ceci, ajá. Y aquellos que corren con penacho y enmascarados, con la capa de Superman,
¿Qué consejos a esa banda? Algunos van hasta descalzos. Pues, ¿no? Sí, ¿no? Es muy interesante el tema de cuando van descalzos, ¿eh? Porque realmente para poder aguantar, incluso caminar descalzos es una cosa. Pero sí, cuando llevamos mucha ropa encima, nos podemos generar un poco más de cansancio. ¿Por qué? Porque si yo pues, voy corriendo, ¿no? Con mucho sol y traigo el pants más calientito que tenía en mi casa, porque cuando salí hacía mucho frío, traigo mi sudadera, mi bufanda, mi gorra, mi sombrero, todo, ¿no? Aquí. No, sí, nos genera muchísimo cansancio. Definitivamente, porque estamos como con la botella que mencionamos sí, al inicio. Justo. Es peso adicional, ¿ok? Y aunque empieces tú a correr y haga frío, por eso son estos ejercicios de previos a la carrera, claro. ¿Okay? De calentamiento, estiramiento, nuestro trote, para empezar a calentar el cuerpo. Ahí sí podemos tener una sudadera, un suéter, un pants. Pero al momento de empezar ya pero la ya carrera... ¿Ya en la hora del examen? Ya no, ¿por qué? Porque al momento no, de estar... la hora. Ni la guía de estudio, vas nah, directo nah, a los cocolazos, ve cómodo, ve sabroso, sabrosa. Lo más orgánico sería ir desnudo. Pero, solo te pones tus tenis. Ah, bueno, los tenis, sobre los tenis, Ceci. Ese día le entrené muy chido, entrené, me acerqué con Ceci, me puso al tiro, estoy con el corazón a flor de piel, voy por mis 5 primeros kilómetros, y el día antes a la carrera me compré mis tenis, y los voy a estrenar ese día. Pues, ¿qué pasa ahí? Qué bonitos te van a quedar, qué bonitos se van a ver, pero... Puedes ocuparlos, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque hay que conocer nuestro calzado desde antes. ¿Por qué? Supongamos que hoy voy a correr y yo fui ayer en la noche, en la tarde, y me compré mis tenis justamente porque estaban en oferta, ¿verdad? Entonces yo me los puse y dije, ay, se ven muy bonitos, se ven como para correr. Pero hoy que empiezo a correr, empiezo, ajá. ¿Qué creen? Traían defecto. ¿Qué creen? No me quedaron. Ay, me aprietan. No sabía que necesitaba mejor otro tipo de agujetas, ¿no? Ay, no me acomodó porque a lo mejor, ¿qué será? Ah, justo eso, ¿no? Que les aprieten, que les quede muy guango y entonces después ya nos van a salir cosas en el pie. ¿Por qué? Por la misma lesión, ¿verdad? Una raspadura, a lo mejor un moretoncito. Porque hay que conocer nuestro calzado previo a una carrera. Porque cuando estamos entrenando podemos decir, ah, no, espérame, me lastima mi calzado, deja, me lo cambio o, a ver, lo pauso tantito, deja consigo con que entrenar bien. Pero en una carrera no podemos decir... Se me desabrochó la agujeta. Déjame cambio el tenis. No, ya empezó tu carrera, ¿ok? Entonces es muy importante no ocuparlo el mismo día. No estrenes tus tenis el día que vas a correr, ¿ok? Para evitar algún inconveniente, alguna lesión, alguna situación que realmente afecte todo tu trabajo previo, ¿verdad? Y el trabajo que vayas a hacer. No te cortes las uñas tan finito, tan pegaditos al rato. Todo eso influye. En serio, mis pumas, en serio. Uno se anima, se lanza para correr y hasta de qué lado, de qué cachete le besaste a mami para despedirte de ella e ir a la carrera. Todo eso influye. Créeme que todo eso influye. Es mágico. Oye, aquí se van a lanzar los 5 kilómetros. ¿Kilómetros, verdad? Sí. Oye, ¿tú? Estuvimos nada más No, sí, casi 5. Ahí va tu gemela, va bien pilas. Ah, sí, mi gemela, ahí va. Oye, ¿tú qué opinas, Ceci? Está bueno, es de reto el circuito universitario. Sí. Para correr es toda una prueba, porque mencionas, tiene sus lados planitos, sus subidas tremendas, por donde está, muchos que ya identifican Ciudad Universitaria, esa famosa curva y subidita de los bomberos, uy, 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 ahí están viendo la luz y no saben si seguirla o seguir corriendo, esa famosa pendiente por directo a la zona cultural, Mario de la Cueva, que pareciera que es una recta, pero realmente es una gran subida, sí, es una pirámide eso. Es todo un reto, por ejemplo, hablando del circuito universitario, ¿verdad? Porque ahorita en algún momento nos vamos a separar, ¿no? Justo me parece que es en esa subida. Nos separamos Endoki y yo ahí de la carrera. ¿Por qué? Para hacer justo igual énfasis en que él lleva un poco más fuerte la carrera en subida que yo, ¿no? Entonces, aprovechando ese punto, es que marcamos. No es lo mismo el tiempo que se hagan en preparación hombres y mujeres, ¿ok? Porque regularmente, aunque no es mucha diferencia... Regularmente los hombres tienen un poquito menos de tiempo
que las mujeres en las pruebas, ¿no? Por ejemplo, se hacen menos tiempo en una carrera de fondo, a lo mejor pueden ser segundos, ¿verdad? No, más siempre, ¿verdad? Para que no empecemos con la... ¡Ay, ya empezó a lanzar los tomates! No, pero sí hay algunas situaciones en que cada quien va haciendo su carrera. En este caso, los dos la hicimos, ¿ok? En algún momento, Endoki se va un poquito más adelante y yo me voy atrás. ¿Por qué? Porque yo tengo otra carrera, ¿ok? Yo después de haber corrido algo, a lo mejor la última subida, yo ya no lo voy a aguantar al mismo ritmo que salí, ¿ok? Y yo estoy consciente de eso. Y él está consciente de que él sí puede ir más rápido, ¿ok? Vamos recordando lo que se dijo al inicio, cada quien tiene su carrera, ¿ok? Después nos esperamos para entrar, pero en este caso, cada quien está consciente de que yo sé que yo no puedo ir muy rápido las subidas, porque si no hay ahí a media subida me quedo, ¿ok? Entonces, conociendo las subidas, a lo mejor si es con curva, pues saber, ¿no? Que si vas a ir con una curva a la derecha, pues a lo mejor te pegas un poquito más a la derecha para recorrer la distancia que es y no agregar metros de más. Si vamos a la izquierda, pues no nos quedamos a la derecha, nos vamos recorriendo hacia la izquierda para ir checando esta cuestión de los metros, ¿verdad? Estrategia. Y seguir manteniendo, sí. Estrategia y correr con inteligencia, con alegría, con inteligencia. Un también, Ceci, va. ¿Ah? Veo y van entrados en su carrera, yo creo que va por el kilómetro 3. O llegando al cuarto, pero bueno, es una demanda de energía. Por lo general, las carreras son la gran mayoría a temprana hora. Sí. Me levanto y digo, mami, ya me voy para la chamba, voy a hacer mi carrera, mi pumatón. ¿Qué necesito? ¿Qué es recomendable llevar en el estómago para este tipo de pruebas? Okay. Yo soy de pozol y birria, pero no creo, ¿verdad? No. De hecho, es muy importante saber qué tipo de alimentos comer previamente, ¿ok? No vamos a ir justo a comer la birria, el pozole, ni ninguna de estas, esos platillos que son muy, muy ricos, pero no son recomendables antes de la carrera, ¿verdad? Desde días antes hay que saber que si voy a competir, a lo mejor voy a meter un poquito más de proteína, ¿ok? Desde el entrenamiento hay que empezar a comer un poquito más de nutrientes, ¿verdad? Porque es lo que estoy quemando, ¿ok? La actividad física implica un desgaste, entonces hay que darle al cuerpo lo que le estamos quitando. Bueno, lo que estamos invirtiendo, más bien convirtiendo en músculo, ¿verdad? En una actividad diferente. Entonces, por ejemplo, el día ya, ¿no? Usualmente sí, las carreras de fondo son muy temprano, usual. Por ahí encontraremos algunas carreras que son la tarde, noche, ¿verdad? En el caso de Pumatón es a las 9, ¿no? Es una hora, podrían ser más temprano, pero es una hora en la mañana. Y lo ideal es que no te avientes a comer en un buffet antes de ir, ¿ok? No vayas al buffet ese día antes de ir. ¡Ah, no! No, por favor, ¿ok? La idea es comer algo ligero que te mantenga para hacer tu actividad, ¿ok? A lo mejor podemos tomar un tecito, un café, lo que cada quien vaya acostumbrando, a lo mejor un pancito, pero pancito, ¿ok? O sea, o a lo mejor alguna comida que nosotros podamos ingerir que sea ligero para que nuestro cuerpo no vaya claro, vacío, porque sí. Tampoco es bueno hacer actividad física así, porque no vamos a aguantar la carrera y vamos a ver algún bajón, ¿no? Algún mareo, a lo mejor ya en caso muy grave, algún desmayo, ¿verdad? Que es lo que ojalá que no sucediera, pero sí, lo ideal es comer algo ligero y mantenernos hidratados, conocer si tenemos que tomar antes la suficiente agua durante y después, terminando, poder hidratarnos correctamente, ¿okay? Justo, tenemos preguntas, Ceci, ya. Por ejemplo, Norma Alfaro pregunta, ¿algún tipo de agujeta idónea? Y me imagino que Martita, es principiante y bueno, ya tocaste el punto del calzado, que es muy importante, ¿no? Puede ser que quieran colocarse esos clásicos calzado, sus sneaker de suela, se ven bonitos, pero suena blanda, sí. Plana y... ¿O quién estar corriendo con botas? He visto gente correr con botas. Ahí podemos retomar la segunda pregunta, ¿no? Hay muchos tipos de calzados, pero el más usual cuando son carreras de fondo es ocupar algún zapato, un tenis deportivo,
¿no? Puede haber, ahí sin nombrar ningún tipo de marca, puede haber muchos tenis que se vean muy bonitos, pero no todos los tenis son para correr. Y no todos los tenis son para correr fondo, ¿ok? Necesitamos que tenga una suela que nos amortigue el golpe. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo una distancia bastante amplia, ¿verdad? Entonces necesitamos un calzado que sea lo suficientemente grueso, precisamente lo de no estrenar un día antes nuestro calzado. ¿Por qué? Porque luego hay suelas que tienden a calentarse cuando están mucho tiempo en pavimento, ¿no? Entonces, ya no solamente es tu cansancio y tu calor corporal, sino que la suela ya absorbió el calor del piso, ¿verdad? Por si es un poquito más tarde la carrera. Entonces, checar en algunas tiendas nos pueden orientar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito calzado para fondo, ¿no? Y vamos a checar que es un poco más grueso que el calzado usual. Sobre todo en la parte del talón, es donde está un poquito más anchito. Pero hay algunas formas, ¿no? Que traen algunos calzados. No que parezca tacón, tampoco. ¿Ok? Tampoco que parezca tacón, pero sí que tenga un suficiente espacio para que amortigüe el impacto de toda la carrera. De las agujetas. Hay que revisar, no me sé el nombre del material. Rafia. Mecate. Cuero. Pues si no hubiera. Nanotecnología. Un rosario para que también vaya bendito en cada paso. Ok, lo más importante de revisar las calcetas es que precisamente probando nuestro calzado antes, identificar que no sean de estas calcetas que se resbalan, ¿okay? Que yo me hice el nudo y que ya di dos pasos y se me desamarró. ¿Por qué? Lo ideal es que cuando estés en tu carrera no tengas que regresarte a estar amarrando tu calzado. Porque la agujeta no, ¿ok? De por sí podemos hacer un poquito esta cuestión de hacer un doble nudo, ¿verdad? Que sea una agujeta no demasiado larga, porque si no le vas a hacer 20 nudos y, claro. Y ya, ¿no? O sea, porque va a estar ahí la bola en el tenis, pero tampoco demasiado corta como para apretar demasiado el calzado, ¿ok? Entonces que no sea de las agujetas que se resbalan, que sean a la medida de tu calzado, ¿ok? No puedo decir una medida exacta porque cada pie tiene un tamaño distinto, ¿ok? Entonces vamos a probar en nuestro calzado que no sea de este tipo de agujetas, que salga una distancia más o menos de que nosotros apretamos cómodamente nuestro calzado, que salga una distancia prudente para hacer nuestro nudo. Y en algunos casos se puede meter a lo mejor una agujeta cuando no es demasiado gruesa la agujeta para que no nos vaya a lastimar, ¿no? Eso ya es cada quien conociendo nuestro tipo de calzado. Ya saben, todo eso es una estrategia, es un examen. Tu prueba de 5 kilómetros, velo así, es un examen al cual tú te preparaste y todos tus amigos, los que te echan porras desde gradas, como también estos elementos que te han seguido en el entrenamiento, es importante tenerlos, esa prueba para que no haya así el margen mínimo de alguna lesión, de algún accidente, eventualidades que pasan, ¿no? Sí. Creo que ahí ya va cerrando tus 5 kilómetros. Ya. Ya se están ampliando. Justo ya ahí. Vienen ahí me están las esperando porras. Ya. Híjoles. Está echando porras y ya corre, termina de llegar. La carrera de Pumatón, mis queridas amigas y amigos, es una carrera muy bonita porque salen del Estadio Olímpico y regresan al Estadio Olímpico. Ay, mira, ya te... Ay, amigo, ¿dónde estabas? Pues me fui ahí con... corté camino. No hagas eso, no se vale cortar camino. Ya van juntitos y van directo hacia la puerta de maratón. Si recuerdan, cuando iniciaron su trote, subieron, ¿no? Esa rampa con el puma así bien bonito y por ahí van a regresar, ¿verdad? Sí, por ahí vamos regresando al estadio precisamente, entonces hacemos el cierre, ¿no? Ah, es importante esto. Hay que saber administrar nuestra energía para que durante toda la carrera, pues sí, ¿no? No empezamos al 100%, pero tampoco a un 20%, ¿verdad? Tampoco vamos ahí como que voy caminando y al final, ya me acordé, ¿no? Voy a correr. No. Hay que... Chicos de preparatoria, porque luego van a jugar. No, es todo un tema, ¿eh? Sí, les contaré cuántas cosas. Porque luego corren y se toman de la mano así y así van, ¿no? Y como en el metro, ¿no? Caray, uno tiene prisa, quiere llegar a tiempo y pues no, precisamente. Hay que cada quien llevar su carrera, ¿no? Si van a ir acompañados, en algún punto nos vemos, qué bueno. El desapego es bueno también. También nos vemos. Sí, sí.
Exactamente. Tenemos una pregunta, Ceci, perdón. ¿Ah? Miren, ¿se compró Dorcere? Bonito nombre, bonito nombre. Me compré una caminadora elíptica y ella o él o Dorcere dice, pregunta, ¿qué es mejor, la elíptica o una de banda? ¿O depende también? Pues depende. Bueno, yo solo he ocupado de banda, entonces te sabría decir de esas, pero depende también tu programa de entrenamiento, ¿verdad? Porque a lo mejor solo cuentas con caminadora y puedes hacer unos ejercicios muy interesantes con la elíptica, ¿ok? No nada más se trata de correr, ¿verdad? Lo que decíamos, ¡ay, tus brazos! Sí, hay que preparar todo el cuerpo, entonces supongo que puedes aprovechar mucho tu la elíptica porque puedes alternarlo con algunos otros ejercicios. Sí, ahí sí no he tenido mucha experiencia con elíptica, pero te recomiendo, independientemente de la que tengas, que es la elíptica, que consideres buscar una rutina que puedas complementar tanto con elíptica como a lo mejor ejercicios en tapete, ¿verdad? Además de esto. Entonces, para que no solo lo hagas en... Tu premio. Llegó, porque por responder la pregunta, llegó, cumplió sus 5 kilómetros y viene la premiación. Muy bien, Ceci, ya. Te rifaste, claro. Y ahora dame eso porque vamos a premiar a otros 6, okay. Y luego tenemos un Puma. Bueno, pues cerrando esta situación... El entrenamiento inteligente justo es eso, que tú te acerques con un entrenador, un profesor, y de la mano, igual hay otros elementos, van construyendo con base en tu objetivo, ¿dale? Y para correr los 5 kilómetros, primer punto, lo mencionó Ceci, y es pregunta de examen, que es saber cuándo se va a correr. Ya sabemos eso. El segundo punto es... prepararnos previamente, ¿verdad? Ya que sabemos ese plazo, preparar nuestro cuerpo. El tercer punto es... preparar nuestro equipo, que vendría siendo nuestra ropa. No, no tiene que ser de marca, ¿verdad? Pero necesitar una ropa cómoda, un calzado adecuado y no comprarlo un día antes, ¿verdad? Tenerlo con tiempo. ¡Sas! El cuarto punto... la alimentación. Ok, no me voy a ir a un buffet el día antes, no voy a ir a un buffet unas horas antes, unos minutos antes. Hay que saber que nuestro cuerpo va a ir a una actividad física, nuestra alimentación, nuestra hidratación. El quinto punto. Vamos a comenzar nuestra carrera, pero hay que empezarle a avisar a nuestro cuerpo, preparándolo, haciendo calentamiento, empezando a hacer un poquito de trote, haciendo, ese nos faltó, unos sprints. ¿Ok? Empezar a hacer un poquito de carrerita para saber indicarle al cuerpo que no nada más vamos a hacer algo físico, no, vamos a correr y vamos preparando la velocidad con los sprints. ¿Ok? Ahí vamos, hasta ahí. Y entonces el siguiente punto sería: comienzo mi carrera, no la carrera de Miguel, no la carrera de ninguna otra persona, es mi carrera. Y yo la voy a ir haciendo a mi ritmo, ¿ok? Me voy a ir forzando a mí, mejorar mi tiempo y con mis condiciones. Eso es muy importante. Así es. Después, para cerrar, un pequeño trote, un estiramiento más suavecito. Y con eso ya me puedo ir a hidratar. ¡Ya el pozole! Ahora sí, bueno. Para celebrar. Ahí sí, o también es demasiado, porque el cuerpo viene pues agitado, estresado tal vez, y si le meto ahí una tortillita, salsita roja. Lo más recomendable es comer algo que te vaya a recuperar esa energía que acabas de dejar. ¿Okay? Y después de eso, el pozole, ¿verdad? El pozole. Ya al día siguiente, tu cumpleaños, yo soy un salvaje, ¿verdad? No me prestes atención. Ok, aquí podemos retomar una pregunta que nos hace Arat. ¿Cómo te tienes que preparar mentalmente? Ok, justo es esto. Prepárate mentalmente a que, suponiendo que hubiera más gente, ¿no? Que te pueden dejar atrás. O que tú puedes dejarlos atrás. Y que no porque te dejen atrás significa que hiciste un pésimo tiempo. Y no porque tú vayas adelante significa que eres la mejor corriendo. No, tú tienes que estar consciente de que tú vas a hacer tu propia carrera, ¿ok? Saber que te va a doler el cuerpo a lo mejor, saber que te va a costar trabajo, pero que realmente estás ahí no porque te obligaron, sino porque es una actividad que a ti te gusta, ¿ok? No creo que a nadie le obliguen, ¿verdad? A lo mejor una calificación...
Sabemos cómo, cómo ir a lo mejor a nuestra carrera por ahí, pero realmente activarnos es una manera muy, muy sana de poder estar llevando en cualquier situación nuestra vida, ¿no? Entonces, mentalizarnos a que cada quien tiene su ritmo, sus tiempos y su actividad para poder realizarlo. Entonces, tú consciente de que es tu carrera, de que es tu tiempo, tu preparación, tu esfuerzo, ¿ok? Y que tú lo vas a mejorar porque tú ya estás consciente de que quieres estar haciendo esta actividad, ¿ok? Entendido. Hay preguntas. Nos vemos en el siguiente Pumatón 2040 o 20, con donde sea. Decimos, vamos a ver el asunto. Mis Pumas valientes, ustedes son inteligentes, resilientes, proactivos, son cósmicos y todo su entrenamiento lo pueden adaptar ya en estas condiciones en las que nos encontramos. ¿Vale? Un medio es esto que está ofreciendo la Dirección General de Deporte Universitario, es una invitación, no es lo mismo tenerte en persona así que detrás del monitor. Pero vamos, de toda esta desgracia hay una gracia, y la gracia es que tienes estos elementos que te pueden guiar para cultivar buenos hábitos saludables y que tu cuerpo esté bien, bien, así que te, así esa capacidad de asombro de tener todos los días de saber que este lenguaje que es el movimiento está presto y dispuesto para brillar por ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me pongo mi pozole ahorita, caray! ¡Qué bueno! Ya me regresó el espíritu, lo había perdido hace un rato. Lo regresó otra vez. No, pues, entonces, con eso estaríamos terminando. Recuerda que si vas a hacer alguna carrera, alguna distancia, en este caso de 5 kilómetros, no lo hagas nada más porque me enteré que es al rato, que es mañana. Es un ejercicio muy consciente, la actividad física, y no te desesperes, ¿ok? Entonces cada quien consciente de lo que tiene que hacer, y ojalá que les estén gustando todas las actividades que estamos haciendo en Deporte UNAM. Está, un aplauso para Ceci. ¡Oh! Muy bien, pues, ¿fue todo? ¿Sí? Okay. Bueno, se me cuidan mucho. Bye, 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 bye.